Pues vamos con las lluvias, con el estado del tiempo, que mira, continúan las temperaturas bajas en todo el territorio nacional debido a la masa de aire frío asociado al frente número 19 que será reforzado por una masa de aire polar. Y esto, por supuesto, va a traer lluvias puntuales muy intensas en Puebla y Veracruz. También lluvias muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Por si esto fuera poco, va a haber lluvias fuertes en el estado de Hidalgo. Es decir, aquí de entrada lo que tenemos es que medio país está pasado por agua y con hielo, Feli. Por mucho, mucho frío. Y bueno, para este jueves, mañana, para el Día de los Inocentes, si ustedes le dicen salga como si fuera verano, no lo creas, se lo están cotorreando, porque habrá heladas en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, donde las temperaturas mínimas estarán entre los 10 grados Celsius y bajo cero hasta los 5 grados bajo cero. Y también, por supuesto, se verán temperaturas mínimas, 5 grados Celsius bajo cero, en las sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Y esto se va a ver también y se va a sentir, por supuesto, en San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, por supuesto, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Y vamos a ver, en tanto que estamos a la espera de esta entrada del frente frío número 20, o sea, llega el 19, se va, llega el 20, y el cual mañana se va a desplazar sobre el norte del Golfo de México, por lo que las temperaturas bajas van a continuar en todo el país. Así que, híjoles, a ponerse los calcetines pachones. Así es, exactamente, porque no solo se trata de nuestro país. En Estados Unidos, en el noroeste, como en Montana, en Oregon y Idaho, se prevé una temperatura máxima de 11 grados Celsius y una mínima de 5 grados bajo cero. Se esperan lluvias en Washington, en el norte, en Kansas y Nebraska. Se esperan máximas de 5 grados Celsius y bajarán hasta los 6 grados bajo cero. En el noreste, en estados como Michigan, en Pensilvania y Ohio, tendrán temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 2 grados bajo cero. Y también se esperan lluvias en Nueva York y Virginia. Así que el frío prácticamente se encuentra por todos lados. Y en el sureste, en estados como Carolina, Alabama, Florida y Georgia, se esperan temperaturas máximas de hasta 25 grados Celsius, mínimas de 6. En el sur del país se pronostican temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 1 grado. En el suroeste, en estados como Arkansas, Luisiana y Texas, se prevén temperaturas máximas de 17 grados y podrían llegar hasta los 6 bajo cero. Se pronostica que habrá una tormenta en California para que tomen sus previsiones.